noches, señora, señor televidente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Noticiero Segunda Edición de hoy, martes 27 de agosto. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Judith, el placer de compartir contigo y compartir con la gran teleaudiencia. Arrancamos nuestro encuentro con las noticias, nos metemos de lleno a la temperatura actual. Veamos cómo se va a comportar el tiempo, temperatura actual 19,4. La sensación térmica se ubica en esa cifra, la humedad bastante alta, 84%, no hay vientos. Veamos también en horas de la noche la variación que se producirá. Vamos a bajar a 23 grados en horas de la noche y posteriormente en horas de la madrugada a 19. Y mañana arrancamos con 19, pero al promediar la mañana vamos a alcanzar 29 grados. Bueno, ya que estás hablando de mañana, también seguimos con el pronóstico extendido. A continuación con ustedes, la placa. Para el día miércoles, mitad de semana, se espera una mínima de 18 grados a una máxima de 32 grados. Para el día jueves se espera una mínima de 23 a una máxima de 34 grados. Para el día viernes se espera una mínima de 24 grados a una máxima de 35 grados. Y para el día sábado se esperan posibles lluvias, mínimas de 17 a máximas de 27 grados. Estas son las imágenes que corresponde a Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que se encuentran recluidos en la capital de la República Oriental del Uruguay. Y precisamente nuestro compañero Rolando Rodi arribó a la capital. Sí, señor. Es nuestro enviado especial para informarnos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con esta fecha bastante importante, que es mañana, donde se va a decidir si es que Uruguay va a ceder o no a este pedido por parte de estos prófugos de la justicia paraguaya. Así es, Rolando Rodi pudo obtener algunas notas, específicamente con el procurador general, Sergio Cosia. A continuación, los escuchamos. Y si es favorable, se pasa al tribunal de extradición. Es así, eso. En efecto, es así. Te explico. Cuando existe, acá en Uruguay, la legislación establece que cuando existe un pedido de orden de captura internacional o un pedido de extradición, como en este caso, el pedido de refugio pasa a ser resuelto por un juez de primera instancia. Si es que no existe ese pedido de orden de captura, quien resuelve el refugio es el CORE, que es la Comisión de Refugiados. Es el equivalente al CONARE en Brasil. Acá el presidente del CORE es el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, una vez que eso, que se traba en el sentido de que existe una orden de captura, pasa a instancia jurisdiccional y es la jueza quien tiene que otorgar o no el refugio. Lo primero que mañana se va a discutir es una audiencia que no tiene participación de parte, sino solamente de la fiscalía y de los requirientes del refugio. Ya, y ahí vamos a saber nosotros si es que ingresaron con documentos falsos, si es que la información que pasaron era correcta o no, y todo lo que refiere a eso. Nosotros ya agregamos a través de la Cancillería toda la documentación para rebatir de lo que ellos están diciendo para que se les otorgue el estatus de refugiado político. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima autoridad en cuanto a violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha resuelto a favor de Paraguay que en Paraguay no existen violaciones de derechos humanos. Existe el Estado de Derecho y de que esta cuestión que Arrón y Martí quisieron instalar como una persecución política no es tal. Entonces, con esa sentencia de la Corte, naturalmente nosotros tenemos mucha fuerza jurídica diciendo acá no hay una persecución política y ellos no tienen ese carácter y no debería otorgársele el estatus de refugiado. Recordemos el antecedente en Brasil, con la sentencia de la Corte Interamericana, y habiéndose aclarado todos esos puntos, el Brasil procede a levantarle el estatus de refugiado político. Entonces, con todas esas ideas fuerza, estamos muy optimistas. Sabemos que en Uruguay hay una política de casi siempre otorgar los refugios, pero asimismo, con nuestra sentencia es única, y estamos convencidos de que podemos tener un resultado favorable. Luego de eso, se pasa a la instancia del estudio del pedido de extradición, que tiene un trámite, ¿verdad?, muy similar al de Paraguay. Se corren traslados, se agregan documentaciones y bueno, y ahí estaríamos peleando. Pero lo primero y principal, naturalmente, es evitar que se le dé el refugio político. Doctor, por
Sé que tiene también asesoramiento, es más, está contratado un abogado uruguayo. ¿Es factible que la resolución con relación al tema del refugio se conozca mañana o eso también lleva su tiempo para que la magistrada que va a llevar el caso pueda resolver? Existe una posibilidad de que ya ocurra mañana respecto al refugio. A la extradición es muy difícil, pero respecto al refugio para pasar al estado del estudio de la extradición, sí existe una posibilidad cierta de que ocurra mañana. No sabemos cuáles son los tiempos que van a tomar en Uruguay, pero sí existe una posibilidad. Pero lo que se busca, un paso interesantísimo va a ser ya que se pase a la dictadura. Totalmente, totalmente. Si nosotros, como estaba yo explicando hoy, si es que no se le da el estatus de refugiado político, básicamente ganamos el partido de ida, por decirlo de algún modo. O sea, nosotros si es que no se le da el estatus de refugiado, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Doctor, tengo entendido, no sé si es así, pero por lo que me explicaban los fiscales, mañana se rompe de alguna manera ese secreto ante la jueza y se va a conocer los detalles de lo que ellos llegaron ya a gestionar hasta este momento. Es así, de hecho, el viernes cuando se dicta la orden de captura, cuando se dicta la orden de prisión en realidad, ellos ya tenían orden de captura, ellos se entregan a través de un defensor público y piden la excarcelación. Les es rechazada, entonces piden ir al penal de libertad. También se les rechaza ese pedido y en ese momento se hace una audiencia de identificación que sería como una audiencia de imposición de medidas en el Código Penal paraguayo, similar. Y luego de eso se les da la prisión en una cárcel común que se llama Punta de Rieles. Ellos ahora están guardando reclusión ahí, en Punta de Rieles. Y luego de eso, en esa misma resolución, ya dictó el levantamiento del sigilo, se llama. Es decir, ya es público el que ellos han solicitado un pedido de refugio. Pero la documentación que acompañaron recién se va a conocer el día de mañana. ¿Por qué? Porque esa documentación no obra en el juzgado, obra en el CORE. Entonces recién cuando el CORE acompañe la documentación vamos a tener acceso a eso. Entonces, por último, de alguna manera, esas cosas, esos puntos que usted mencionaba, ¿verdad? El tema de que se decretó la prisión de ellos, sí. Son elementos interesantes que de alguna manera también generan mucha expectativa. Sí, ¿verdad? Uruguay es un país respetuoso de las leyes. Cuando nosotros preguntamos a las autoridades a ese respecto y le manifestamos nuestra posición, todos nos responden con un tema de hace poco. Alan García hace poco solicitó el refugio acá, el asilo en realidad. Como el país no encontró méritos, se lo denegó y bueno, y todos sabemos cuál fue el resultado. Pero era un expresidente de una república afín a Uruguay, o sea, y de todos modos no se le otorgó el asilo. Entonces, con eso, ¿qué nos quieren decir? Nosotros respetamos las leyes. Y en ese sentido, Paraguay está convencido de que nosotros tenemos razón, de que esta no es una cuestión política y de que porque tenemos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indica eso y que las autoridades tienen que tener muy en cuenta eso. Gracias. Muy bien, lo expresado por el procurador Sergio Cossia. Las consultas las realizaba Rolando Rodi, que se encuentra en la capital de la República Oriental del Uruguay como enviado especial para conocer todo lo concerniente a lo que va a determinar la justicia uruguaya con respecto a si concede o no el asilo. Sí, cabe destacar que mañana desde muy temprano vamos a estar con este tema, por supuesto, informando a la teleaudiencia acerca de esta fecha decisiva en torno al destino de Aarón Martí y Colmán, quienes, por cierto, ingresaron de manera ilegal al Uruguay. Así es, prácticamente se fugaron de la República Federativa del Brasil. Pero cambiamos de tema, vamos a hablar de lo ocurrido en el penal de Ciudad del Este, porque finalmente un reo que estaba procesado por narcotráfico, que fue condenado precisamente por ese crimen de San Pedro, fue trasladado. Y precisamente ese traslado se dio después de conocer todo aquello, de encontrarse la granja VIP y finalmente también esta tragedia que ocurrió en la cárcel de San Pedro. Sí, destacar ese aspecto que estás mencionando, sí. Porque este condenado por narcotráfico era uno de los reclusos privilegiados, sí. Quien estaba cumpliendo su condena casi en libertad en esta granja VIP que fue descubierta
después de lo que fue este enfrentamiento salvaje en la penitenciaría de San Pedro que se produjo este año. Nuestros compañeros de la zona este del país hicieron la cobertura con respecto a este acontecimiento porque este recluso que fue trasladado allí fue asesinado de una manera bastante violenta en el interior de su celda en la penitenciaría de Ciudad del Este. Vamos a conocer más detalles de lo ocurrido con estas notas, con todas las imágenes que recibimos de la capital del departamento de Alto Paraná. Se confirma entonces la muerte de Tranquilino a consecuencia de una asfixia. Sí, efectivamente. Según la primera hipótesis de la médica forense, fue por asfixia, como usted manifestó. ¿Él estaba solo en ese momento? ¿Qué se sabe sobre él? En el momento que fue hallado ya se encontraba solo, pero habían cuatro personas que ocupaban la misma celda que la víctima. ¿Qué se sabe de esa circunstancia, ¿no? De esas otras personas, cómo fue atacada la víctima? La circunstancia exacta del de cómo habrán ocurrido las cosas están siendo investigadas, ya que, como le manifesté, la víctima fue encontrada ya sin signo de vida en uno de los pabellones. Esto fue a las 4:50 de la tarde, ¿no? Las 16:30 y 40 horas aproximadamente. ¿Llegaron a hablar con los responsables de esta penitenciaría, ya que ellos no quisieron brindar declaraciones, tampoco el Ministerio Público, para conocer detalles de cuántos guardias existen en ese horario, cómo manejan el tema de las celdas? El manejo interno de la penitenciaría no sabemos cómo ellos manejan, ¿verdad? Ya que es una institución independiente, ellos sabrán cómo se maneja de acuerdo a la cantidad de personal disponible en esta institución. Ante un hecho bastante grave, el fiscal Adolfo Santander abandonó raudamente este sitio, no quiso quedarse para hablar con la prensa, lo propio también hizo el forense de turno, los agentes de criminalística y el director, a quien hemos llamado insistentemente a través de los demás colegas incluso, que están aquí apostados frente a la cárcel de Ciudad del Este y no atendió a las llamadas, no salió para brindar declaraciones. Entonces, podemos presumir, sin querer juzgar a nadie, de que no le están dando la debida importancia a un hecho bastante delicado, bastante grave, un hombre que está procesado o que estaba procesado por narcotráfico, se habla de su nexo, condenado, él había caído, aparentemente él trabajaba para Tomás Rojas, alias Tomaí, también se habla de que en su momento dado fue brazo ejecutor de Jarvis, nada más y nada menos que Jarvis Jiménez Pavón, en este submundo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cualquier persona. Lo de San Pedro, el último episodio, aparentemente era uno de los privilegiados dentro de esa penitenciaría. Después de ese hecho, fue trasladado a Emboscada, y de Emboscada el último 19 de agosto, finalmente a la cárcel regional de Ciudad del Este, donde aparentemente ya tenía enemistad y lo estaban esperando. Esto ya fue premeditado, preparado. Entonces entendemos nosotros de que es un hecho bastante grave, y al no tener las respuestas de las autoridades encargadas, autoridades responsables, nos llama poderosamente la atención y no nos queda más que presumir de que no le están dando la debida importancia al caso. Por otra parte, mediante un mega operativo, agentes de la SENAT en la jornada de hoy incautaron casi 400 kilos de cocaína en la zona de Concepción. También lograron la aprehensión de tres personas, sin embargo, siguen trabajando en el lugar para poder llegar hasta los líderes de esta estructura. Más de 388 kilos de cocaína se incautaron en una pista clandestina en el distrito de Sargento José Félix López, conocido como Ex Puenteciño, departamento de Concepción, mientras que tres hombres fueron detenidos durante los allanamientos, que se extendieron además en Pedro Juan Caballero, Amambay. Las autoridades persiguen desde hace un año a esta estructura de tráfico internacional de drogas y aún no logran capturar al supuesto líder. A la medianoche, un equipo de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, y de la Fiscalía intervino en la pista clandestina. La Fuerza de Tarea Conjunta y un helicóptero de la Fuerza Aérea acompañaron el procedimiento en que se interceptó el cargamento de droga que había sido descargado de una aeronave.
Estamos hablando de casi 3 toneladas en total que fueron incautadas de esta misma estructura criminal. Y bueno, en la tarde de ayer se dio la intercepción de esta carga que acababa, según los datos recabados, de llegar vía aérea desde Bolivia. No se pudo dar detenciones en ese momento porque al percatarse de la presencia de los helicópteros de la Fuerza Aérea, las personas decidieron abandonar varios vehículos y motocicletas en los que se trasladaban, pero dejaron la carga de 388 kilos. Ya posterior a eso, en horas de la noche y madrugada de hoy ya prácticamente, en Pedro Juan Caballero se procedió a la realización de 4 allanamientos. De estos 4 allanamientos fueron detenidas 2 personas que serían parte de esta estructura, tuvieron participación activa en aquel transporte de los 2.200 kilos de cocaína incautados en febrero de este año. Basilicio Cabrera Vera, de 45 años, y Marcos Antonio Flores Esquivel, de 33 años, son las personas detenidas. ¿Es una organización nueva, Francisco? No es nueva la organización, según los datos que me proveyeron el personal. ¿Todos son paraguayos? Son todos paraguayos. Es un clan de paraguayos liderado por una persona que todavía no fue detenida. Estamos hablando de Faustino Ramón Aguayo Cabañas, de 40 años, quien sería, según los datos proveídos por la Dirección de Inteligencia de la SENAT, el principal líder de esta estructura criminal. El fiscal Hugo Volpe encabezó el operativo, mientras que lo ayudaron sus colegas Armando Cantero, Carlos Alcaraz y Fabiola Molas. La SENAT, por su parte, anunció que continuarán con la búsqueda del supuesto líder de esta banda internacional de narcotráfico, quien sigue prófugo. Jóvenes asaltaron una despensa en la ciudad de Coronel Oviedo, ambos con manos, o mejor dicho, con armas en las manos. Intimidaron a la propietaria hasta que finalmente entregó toda la recaudación del día. El hecho ocurrió a las 15 horas del lunes. Los dos jóvenes ingresaron con rapidez a la despensa Vera del barrio Potrerito de Coronel Oviedo y obligaron a la propietaria Petrona Vera Torales a entregar más de 1.000.000 de guaraníes. Antes de partir, exigen con el arma de fuego en la cabeza que entreguen más dinero, pero era todo lo que tenía en la caja. Plata lo ayude ahí, pues. Plata, asalto, plata, plata. Pues me voy a ir porque se me murió a puntaja antes que yo algo, pues se han armado. A entregar su. ¿Año de colonia me voy a poner? 18. ¿Voy a aprender? Sí, sí, en 10. ¿Va a apuntarse directamente? Sí, va a apuntarse. ¿A un día para que disparar? A un día, pues no se puede traer a ponerla, me he hecho, no voy a poner algo porque. Y por mantener, no es para ir armado, o correr. En vez un día que la primera vez ya salta jana. La pesa salto primera vez ya, pero has estado y la vi casi hoy que ahí siempre. Sí, pues. Hoy que en vez una que moto chorro fuera, me da celular, me monta a jugar. Sí, humilla, sí. Mira las estaba ya. Pues me da la pena amenazar de muerte. No me necesita de muerte. No, por la apuntarme de la arma. Sí, armado y pues. ¿Vos más o menos bajando ahí? Vamos a ver, no hago 2, ¿cuál era la recalculación? 2.000.000 de guaraníes. Sí, sí. Recuperaban mi caja de recaudación del día. Sí. ¿Va ese ahí, güey? ¿Va ese ahí? Petingo y camuflado y pantalón. Upe la distinguea, pero upe otro no hay que ir. No, ve acá. Más o menos. Sí, tapado y que ir. Tapado y que ir la. Kepi y gorra.
No tapas aquí buscando la parte, sí. O sea, con cara cubierta, pero sí, sí, con el que ambas, es como auto. Auto, 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 sí. ¿Antes con el circuito cerrado la OCAPE, guau? Es más o menos llegar al auto. Los dos criminales se marcharon rápidamente del sitio y huyeron a bordo de un automóvil tipo premio color gris. Seguimos informando y finalmente es una realidad el desafuero del diputado Miguel Cuevas, que se encuentra procesado por el Ministerio Público. Lo llamativo del caso es que el legislador se contradijo en varios puntos y señaló no tener idea de la actuación de sus representantes legales. Este es otro capítulo en que la justicia paraguaya intentará investigar un grave caso de corrupción que involucra a un parlamentario. Después de varios días de espera, la Cámara de Diputados dejó sin fueros a Miguel Cuevas. El legislador está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía también imputó por las mismas causas a su hijo y a su esposa. La causa fue trasladada a la zona de Paraguarí, donde el político tiene influencias. Sobre este punto, Cuevas dijo desconocer las razones. Diputado, en 11 absoluto. Chicanas en total se han presentado a lo largo de este proceso de parte de todo su clan que está siendo investigado. Yo creo que no es chicana, son objeciones seguramente que hizo la profesional, en este caso, mi abogada, a las decisiones de la gente de la Fiscalía. Que dilatan la causa finalmente. Y bueno, pero es un proceso judicial. Yo no tengo ningún problema. El que no debe, nada teme. ¿Y por qué, si es que no debe, nada teme, pide que vaya a Paraguay? ¿Por qué no sigue el proceso acá en la capital? Hay que preguntarle a mi abogada. ¿Usted podría solicitar ese cambio, a que se traslade a Asunción? Yo para eso le pago a mi abogada, para que me haga el trabajo. Y ¿por qué tiene amigos allá? ¿Por qué toma esas decisiones? No sé, seguramente porque así tiene que ser el proceso. La investigación fiscal afirma que Cuevas no puede justificar la suma de 1.700 millones de guaraníes. Hoy se produjeron incidentes entre integrantes de la Comisión Scratch y la policía. Usted sabe que ustedes tienen que garantizar la seguridad. Le voy a garantizar, pero no es la forma, no es la forma. No me toque, usted no me tiene que tocar porque yo estoy en la vida pública. Vamos allá, o si no, mutua. Dale una orden, actúe. No hace falta. Actúe. No hace falta una orden. Actúe, actúe. Dale, actúe. Actúe. Se encargan de cuidar de los políticos corruptos, de los sinvergüenzas. No cuidan del pueblo. Fueron testigos de que el comisario cerró la calle. Todos fueron testigos de que el comisario cerró la calle. No le garantía a usted, pero no cierren la ruta. Usted cerró la ruta. No tengo arma. No tengo mala intención con nadie. Solamente reclamo mi derecho. Que se vayan estos corruptos de mierda en nuestro país. Estoy cansada y voy a dejar lo que sea y no me voy a cansar y no me voy a mover de acá. Vamos a honrar. Durante su administración en la presidencia de la Cámara de Diputados, se dio uno de los periodos de mayor gasto del dinero público. Sobre la causa de su imputación, Miguel Cuevas dijo ser inocente. ¿Diputado, usted cree que va a salir absuelto? Claro que sí, si hay justicia, sí. Si hay justicia. Bueno, en la fecha, los de la Fuerza Tarea Conjunta recordaron 8 años de aquel día donde fueron brutalmente atacados 8 militares que iban a bordo de un camión por parte aparentemente de grupos criminales que azotan en la zona norte. Según la información que se manejaba, los mismos habían utilizado bombas para acabar con la vida de sus rivales.
Aquel 26 de agosto del 2016, a las 9 de la mañana aproximadamente, un camión militar con 8 uniformados partía de su destacamento en el asentamiento Núcleo 6, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción, rumbo a una patrulla de rutina por la zona donde se estimaba había una gran presencia de miembros de la banda de criminales que en ese entonces tenían secuestrado a Edelio Morínigo y a los menonitas Abraham Fers y Franz Weber. A unos kilómetros, en un descampado, los terroristas tenían preparada una bomba a ser activada a distancia. Ellos, escondidos cobardemente entre las malezas, habían armado una bomba gracias a una jeringa adherida a una batería para generar la corriente transmitida por el cable conectado al artefacto casero. Al pasar los militares, estalló la bomba. Los delincuentes aprovecharon los efectos del estruendo y salieron de las malezas para atacar. Subiendo a la carrocería donde estaba el sargento primero Robert Fabián Cañete Pereira, el sargento primero Eder Ramón Arias, el sargento primero Hugo Alberto Candia, el vicesargento primero Genaro de Jesús Arias, el vicesargento Pablo Farías y el sargento segundo Sergio Daniel López, quienes realizaron disparos, pero eso enervó aún más a los asesinos, que los ejecutaron. El suboficial principal Lucio de Jesús Torrasca era el conductor y estaba en compañía del subteniente Félix Fernando Fernández, jefe de patrulla, quienes llegaron a salir del habitáculo y se parapetaron en un charco al costado del camino, pero fue en vano, pues les dispararon en la cabeza a sangre fría. Tras asesinarlos, se llevaron 8 fusiles M4 calibre 5.56 y una ametralladora antiaérea calibre 7.62, así como más de 1.500 proyectiles. Todos eran hijos de personas humildes, quienes hoy lo recordaron en el monumento erigido en su memoria. Yo le agradezco al ejército paraguayo, porque se le declaraba como un héroe. Los jueces luchando, llevando a ley, por ahí, pero siempre con fe en Dios, allá, lo sobrellevaron. Todos eran sustento de su familia, algunos hijos únicos o padres de familia que fueron a la zona con la fe de servir a la patria, con valor, pero asesinados por 5 o 6 cobardes que se ocultaban en el bosque. Bueno, desde ya muchísimas gracias por enviarnos sus videos a nuestro mensajero. Por el momento cambiamos de información y hablemos acerca de los asaltos que suman y siguen a los surtidores. De esta vez el objetivo fue el del emblema Petro Chaco, que está ubicado específicamente en la zona de Mondaú, kilómetros 14, Mingaguazú. Dos delincuentes se hicieron pasar por clientes, ingresaron al surtidor, intimaron a los funcionarios y se alzaron con la suma de 2 millones de guaraníes. Pasado el mediodía de lunes, dos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la estación de servicios ubicada en el kilómetro 14 Mondaú de Mingaguazú. Simularon ser clientes para posteriormente dar la voz de asalto. Estas personas fueron sorprendidos por
dos personas de género masculino, quienes llegaron al lugar simulándose cliente a bordo de una motocicleta presumiblemente de la marca Taiga, color azul sin chapa. A bordo dos personas de género masculino armado con armas de fuego, presumiblemente revólver, quienes le redujeron el interior de mini market al playero, despojándola de tres aparatos celulares, los cuales se usan para realizar mini carga, así también bebida alcohólica como whisky, cigarrillo y varias cosas más. Los funcionarios y clientes que se encontraban en el momento del asalto fueron mantenidos cuerpo a tierra por algunos minutos. Los maleantes llevaron todo lo que encontraban a su paso para luego darse la fuga. Según el propietario, dinero de no llevaron mucho, aproximadamente 1,5 millones. No va a alcanzar 2 millones porque en el aparato celular lo que llevaron, eso se usa para realizar minicarga. Y manifestó el propietario que no llevó mucha plata. Los delincuentes se apoderaron de 2 millones de guaraníes aproximadamente, aparatos celulares y otros objetos. Toda la acción quedó registrado en cámaras de seguridad, que serán de vital importancia para la investigación. No te puedo. 4.000 alumnos. ¿Ustedes saben lo que es 4.000 alumnos? Y va a venir a poner cepo y corren como rato. No. Voy a sacar este cepo y le voy a llevar al intendente en su oficina. A pie me voy a ir. Voy a sacar este, mira. Caravana. Intendente de su oficina reclamó tanto del cepo y está haciendo la misma cagada, la misma mierda. Mi hija, no, su policía no se animan a sacar el auto, es de la maestra. Acá hay 4.000 alumnos. Si le pasa algo al niño, al dueño de este auto, ¿cómo le va a llevar al hospital? ¿Cómo? Hay 4.000 alumnos acá. Bueno, y para que se pueda entender, esta fue la solución prácticamente más fácil para él, que encontró este automovilista furioso porque no pudo estacionar allí cerca del colegio de su hijo, teniendo en cuenta este cartel que decía prohibido estacionar. Bueno, en instantes compartimos con ustedes más videos porque también es muy importante hablarles acerca de esta movilización que anuncia el gremio docente para los días jueves y viernes. Es que piden un aumento salarial para el año 2020. La Asociación de Educadores del Paraguay y la Unión Nacional de Educadores anuncian para el jueves y para el viernes una jornada de movilización y protestas que iniciará en la Plaza Uruguaya. Ellos están exigiendo al Ministerio de Hacienda un aumento salarial del 16% para enero del próximo año. Hemos decidido de que si no se da el incremento salarial a partir del mes de julio, como lo habíamos solicitado, estaríamos realizando una movilización este jueves 29 y la información que tenemos, que nos dieron desde el Ministerio de Hacienda, es que el incremento salarial del 16% se va a dar, pero recién a mediados de año, es decir, desde julio del año 2020. El motivo por el cual nosotros el jueves 29 vamos a estar saliendo masivamente. Tenemos como punto de concentración la Plaza Uruguaya a partir de las 8:30 para la gente de Capital, la gente de Central, Paraguarí, Cordillera y Bajo Chaco, y los distintos puntos a nivel país, ¿verdad?, en las cabeceras departamentales y distritales, que van a estar concentrándose los docentes justamente para exigir, ¿verdad?, que el incremento sea a partir del mes de enero, ¿verdad?, del 16%.
Ese es el motivo principal. Está previsto para el día 29, ¿verdad? Que, es decir, un día, el día previo antes de que se presente a la Cámara de... al Congreso, ¿verdad? El anteproyecto del proyecto de presupuesto general de gasto de la Nación. Y posteriormente, si tenemos algún tipo de resultado positivo, bueno, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? No creo que haya movilizaciones futuras, pero si no tenemos el resultado esperado, es decir, en la primera quincena de noviembre y en la segunda quincena de noviembre de este año vamos a estar movilizándonos cuando ambas cámaras estén estudiando, justamente para que se haga una reingeniería, ¿verdad?, del presupuesto. Y de los diputados como senadores puedan otorgar al sector docente desde enero el incremento salarial del 16%. En distintos puntos del país tenemos aproximadamente 50 puntos de concentraciones, es decir, en las cabeceras departamentales, pero el grueso, es decir, la cantidad más importante estaría en la Plaza Uruguaya el día jueves. Realmente es lamentable el nuevo anuncio que vamos a estar haciendo como trabajadores de la educación, porque nuevamente el ministro de Educación y el ministro de Hacienda han incumplido el compromiso asumido hace 2 años a través de sendos acuerdos por el cual se establecía la implementación de la carrera docente y en ese marco el aumento porcentual del salario para lograr lo que la ley establece también, que es el salario básico profesional. Y al no cumplirse eso, porque nosotros hemos requerido al ministro de Hacienda últimamente el 14 de agosto para poder decirnos si van a cumplir o no, de tal forma a tranquilizar el ambiente. Nuevamente el silencio se apoderó de todo el gobierno nacional, pareciera que tienen miedo a decir sí, ¿verdad?, a un acuerdo, porque eso por lógica debería ser así, ¿verdad? Si hay un acuerdo, el gobierno es el que tiene que cumplir como un ejemplo los compromisos asumidos con los trabajadores de la educación en este caso. Pero esto tiene que ver más que nada con los principios que venimos nosotros manejando, que es mejorar la calidad de la educación pública en el Paraguay. Nosotros tenemos prevista la movilización juntamente con los compañeros estudiantes de FENAES y otras organizaciones de estudiantes para el día viernes 30 de agosto. Los de Capital Central y Bajo Chaco vamos a estar concentrándonos en la Plaza Uruguaya. Y de ahí vamos a estar partiendo hasta el Ministerio de Hacienda para reclamar nuevamente al ministro Ferreira. Y de ahí pasamos al Ministerio de Educación y Ciencias para saludarle también al ministro Peta. Los estudiantes universitarios también se unen a esta jornada de protestas exigiendo una educación de calidad. El sábado pasado, más de 200 líderes estudiantiles de colegios públicos y privados se unieron para debatir sobre la situación actual de la educación en Paraguay. En esta semana se van a realizar asambleas en los colegios hablando sobre este tema y este viernes 30 de agosto se va a realizar la marcha de colegios públicos y privados, la marcha nacional de colegios públicos y privados. Este 30 a las 8 de la mañana vamos a estar exigiendo 3 reivindicaciones. La primera, el aumento del PIB al 7% en inversión en la educación, el aumento de los colegios de la media beneficiarios del almuerzo escolar y triplicar los fondos de gratuidad para la educación médica. En caso de no tener una respuesta favorable por parte del Congreso, los gremios docentes no descartan realizar más movilizaciones, lo que afectará a gran parte del sector educativo.